¿Qué tal, amigos tiradores y tiradoras? Hoy aquí tenemos un arma fabricada en España, una GAMO. Es una PCP. Muchos ya la conocéis. Es, yo creo que de los PCP es el más barato que hay, ¿eh? El más económico. Aquí la tenemos. La GAMO Arrow. Quiero deciros que mi primera impresión cuando la he cogido me ha gustado mucho, porque es un arma cortita, muy llevadera, y el polímero que lleva, pues no está mal, ¿eh? Y tiene buena agarradera. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo, me ha gustado, la primera impresión me ha gustado. Ahora la parte técnica, porque no la sé yo, la va a hacer el compañero José del canal Alza y Punto. Ahí os lo explicará todo mejor que yo. Y luego nos veremos en el campo. Os tengo que decir que en cada vídeo que presente yo un arma de Ferrocano, en la descripción dejaré un cupón, bueno, un número, que es un cupón o un código de descuento, por si os interesa algún arma de las que presento, pues podéis pedirla con el cupón. Tendréis un descuento. En esta lo mismo. En la descripción tendréis el cupón de descuento. Pues nada, ahora voy a dejar con José de Alza y Punto y él lo explicará mejor que yo. Y nosotros luego nos vemos en el campo. Muy buenas, damos inicio del canal de Alza y Punto con una carabina muy esperada que es la GAMO Arrow. La tengo un par de días en mis manos, la he podido probar, ver cómo funciona, ahora os lo voy a enseñar. Es una carabina que ha sido lanzada por GAMO hace muy pocos meses y bueno, ha llegado a las tiendas distribuidoras esta misma semana. Con lo cual, si estáis pensando en comprar una, voy a daros las especificaciones de este arma para que podáis disponer de ella antes de adquirirla, ¿vale? Vamos con ellas. Es una carabina que, como podemos ver, dispone de miras abiertas, aparte de poderle poner una mira telescópica con un carril de 11 milímetros, dispone de su mira abierta con fibra óptica trulo y luego dispone de cañón silenciado y silenciadora en punta, no retirable. La presión que adquiere este arma es hasta de 230 bares. Vemos que lleva un cargador. El cargador pertenece a la primera serie de carga de 10 perdigones de GAMO, a los Replay 10 de primera generación. En este caso el arma es de 4,5 o .177 pulgadas. El seguro del arma es como el que estamos acostumbrados a ver en las armas de GAMO. Vemos que la forma de accionar el martillo de este arma es muy curiosa, por ello adquiere el nombre de Arrow. Es simplemente, se estira hacia atrás, se hace para abajo, se estira hacia atrás y se lo vuelve a empujar con el dedo pulgar hasta que haga clic y entre hacia adentro. Ese sería el accionamiento del arma. Para retirar el cargador debemos de tener atrás el martillo. Se podría retirar el cargador, que tenemos indicador de cuántos balines quedan. En este caso, como indico, es de .177 pulgadas o de 4,5. La forma correcta para introducir los perdigones en el interior del cargador sería de la siguiente. Viendo la imagen del OAT, no por esta cara, sino por esta, se cogería, se giraría con el dedo y hasta el hueco siguiente se irían introduciendo los perdigones en esta posición. Así, hacia adentro. Con una sola mano voy a intentarlo, a ver si lo consigo. Una vez hayamos rellenado todo el cargador, su indicador nos dirá que tenemos los 10 balines introducidos y además no nos dejará avanzar más, por supuesto, puesto que no tiene más hueco. Simplemente llegaremos, lo introduciremos en esta posición. Como vais a poder apreciar, lleva aquí un carril que es imposible poderse equivocar. Apretaríamos hasta que haga clic. Introduciríamos el martillo con el seguro siempre puesto. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí en el campo ya para hacer las pruebas de precisión del GAMO Arrow. Ya os digo, voy a probar a ver qué tal. He puesto las dianas a 40 metros porque está haciendo mucho viento y ya entonces ya la precisión no sería igual. Entonces quiero asegurarme. Y nada, ahora os enseño
pues las dianas que voy a disparar, claro. Bueno, mirad, aquí voy a usar dos clases de balines. Dos clases de balines que para precisión son de los mejores, claro. Aquí tenemos los FX y los JSB de 18 grains, los heavy. Y aquí tenemos los 40 metros. Ya os digo, más no puedo hacer la tirada porque está haciendo mucho viento. Para hacer la tirada, voy a hacerla, como os he dicho antes, con los JSB Heavy de 18 grains y los FX. El cargador lo tengo cargado con los JSB. Voy a empezar a disparar. Puede ser que los primeros tiros no vayan a sitio porque el visor no está calibrado, pero intentaré regularlo para hacer una agrupación. Haré tandas de 5 tiros, uno a otro. Bueno, el primero no, porque el primero tiene que corregir. Pero cuando tira la diana, que ya está en su sitio, haré 5 disparos. Y en el FX lo mismo. Bueno, este vídeo lo voy a partir en dos, porque si no sería muy largo. Ahora vamos a hacer las pruebas de precisión. Y en la segunda parte haremos la tirada de juego a las cucharas. Entonces sí que lo pondré, porque ya no es tanto de precisión, pondré las cucharas a 50 metros. Bueno, pues nada, voy a empezar. Luego os diré mi valoración. No sé si llevo 4 o 5. Bueno, voy a tirar otro. Bueno, la primera tirada ya la hemos hecho con los JSB. Voy a cortar el vídeo y cargar el cargador con los FX, porque si no será muy largo, ¿eh? Bueno, ya lo tengo cargado y ahora voy a utilizar los FX. Los primeros tiros no van a ir bien, ya lo digo, porque de como lo tenía regulado antes con los JSB, que pesan más, tendré que regular otra vez, pero ya no será tanta la regulación.
¿Veis? Este, como pesa menos, se ha ido para arriba. Bueno, pues no ha ido mal tampoco, ¿eh? No ha ido mal. Quiero deciros una cosa. Las pruebas de precisión los he hecho con dos balines de los caros. ¿Eh? De los caros. Cuando haga la tirada a las cucharas, voy a hacerlo con balines baratos. Asequibles para todo el mundo y todo. Y lo voy a hacer, porque ya no hace falta tanta precisión, lo voy a hacer a 50 metros. Os tengo que decir que este rifle es de 24 julios. No se le puede pedir nada más. Entonces, pues nada. Vamos, os enseño la diana esta y luego pondremos las cucharas. Bueno, pues nada. Aquí tenemos los JSB, los dos que he regulado, prácticamente en el centro, y una moneda de un céntimo lo tapa perfectamente. Me ha gustado mucho la precisión que tiene este rifle, ¿eh? Mucho. Aquí, en los FX también, el primer tiro, como pesa menos, pues se me ha ido un poco arriba, pero luego cuando he regulado, también más o menos como los JSB. Pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien.